Setes Mexicali se había hecho respetar como local en septiembre, pero ahora fue turno de Setes Tijuana en octubre. Otra sorprendente victoria de los Cálidos del Oeste en casa, ahora por 24-23 en la Liga Primera de Fútbol Americano con ADE. Tijuana abrió el marcador con pase de Gabriel Montaño de 39 yardas a Luis Cáceres en el primer cuarto, pero Mexicali empató en el segundo con envío de Kevin Barak de 8 yardas a Jesús Ambriz e irse empatados al descanso 7-7. Realmente no tenemos que hacer nada muy sofisticado para pararlos, lo que tenemos que hacer es jugar bien y jugar con fundamento, ¿sí? Las asignaciones. Tras el receso, en el tercer cuarto, Mexicali dio vuelta al marcador cuando Francisco Bastidas interceptó a Montaño y corrió hasta anotar y acertar la conversión. Los locales respondieron con atrapada de anotación a cargo de Osmar Marentes, pero fallaron su conversión de 2 puntos. En el último cuarto, Rubén Mora devolvió ventaja a los locales con gol de campo de 18 yardas. Los visitantes responden con otro pase de Barak para Ambriz de 42, otra conversión y aparentemente encaminarse a mantener la racha invicta. Con Montaño en la banca por una lesión, Osmán Mendoza tomó su lugar y dio balón a Rommel Ramos para correr 5 yardas y anotar. En vez del punto extra, Ernesto Campa y sus pupilos optaron por la heroica conversión entre Mendoza y Marentes, dejando el marcador definitivo. Al final del compromiso, ya en vestidores, el timonel tijuanense entregó el simbólico balón del juego o Game Ball a Osman, por lo que generó en el emparrillado, hecho que provocó la felicitación inmediata de todos sus compañeros. Muy contento, la verdad, es algo que no me esperaba en un juego como hoy, pero la verdad estoy muy muy contento. Un partido demasiado intenso, un partido muy esperado en la temporada para nosotros, que teníamos en mente solamente ganar, no había más. Teníamos años sin poderle ganar en casa o de visita y se nos hizo ya. Gracias a Dios. La verdad estuvo muy emocionante. Esperamos este partido así porque ya venimos de una derrota ya en Mexicali, pero sabíamos que estando en casa iba a salir el resultado favorable. Pues echarle muchas ganas, no tenemos que bajar la guardia. Ya ganamos a UABC aquí en casa, pero como digo, tenemos que echarle muchas ganas y salir adelante para poder sacar otra victoria y estar un paso más a playoff. Setes Tijuana visita a Cimarrones UABC este viernes 20 de octubre, misma noche donde Setes Mexicali recibe a Coyotes UTH.